Hola, muy buenas a todos. Os traigo el vídeo de cómo solucionar el problema de cuando iniciáis el Filmora 12, de que os pone que la ejecución de código no puede continuar porque no se ha encontrado algún DLL, como por ejemplo en este que veis en pantalla de el register DLL. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero de todo, tenemos que ir al antivirus de Windows. Una vez aquí, hacéis clic en amenazas permitidas. Una vez aquí dais a historial de protección y aquí buscáis las amenazas que están en cuarentena. Seleccionáis la amenaza donde pone grave para que se abra y aquí abajo a la derecha hay un botón que pone acciones, le daréis y le daréis a restaurar. Esto hará que los DLL vuelvan a estar en la carpeta original. Buscáis las amenazas que tenéis en cuarentena, como esta también. Esta es la que se llama commonview.dll. Y hacemos lo mismo. Acciones y restaurar. Una vez tenemos todas las amenazas restauradas, estarán ya en la carpeta, ya podremos iniciar nuestro Filmora 12. Como ahora veréis en el ejemplo de la pantalla, sin problemas. Aquí lo tenemos. Ya podríamos iniciar el Filmora 12. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está el problema. Cuando tú cierras el Filmora y vuelves a iniciar Filmora 12, en este caso. Vamos a ver qué pasa. Iniciamos Filmora y volvemos a tener el mismo error de antes. ¿Por qué? Porque vuelve a detectarlo como una amenaza el antivirus de Windows. Entonces hay que llevarlos a una exclusión, a que Windows, digamos que detecte esto como una no amenaza, como un archivo normal y corriente. ¿Dónde vamos a tener que ir? Nos vamos a protección antivirus y contra amenazas. Bajamos con la barrita hacia abajo, hacia el administrar la configuración en este menú que estoy señalando. Administrar con la configuración. Bajamos la barrita de la derecha hasta abajo del todo y en exclusiones le damos a agregar o quitar exclusiones. Aquí tenéis que pulsar el botón de agregar exclusión. Buscáis la carpeta donde está instalado el Filmora. La pegáis aquí. Y en este caso yo he decidido ir a, bueno, borrar directamente y excluir donde están todos los DLL, que es la de 12.0. Esta es la que veis en pantalla. Y esta la seleccionáis como carpeta para excluir. Y ya está, ya la tenemos aquí. Excluida. Ahora no tendríamos ningún problema para iniciar el Filmora. Tanto cuando lo abres, cuando lo cierras, cuando lo inicias. No tendría ningún problema. Vamos a ver si funciona. Tarda un poquito. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos el Filmora ya para no tener problemas a la hora de iniciar en cualquier momento este gran programa de edición de vídeo. Bueno, pues aquí lo dejo. Espero que os sirva. Y os recuerdo que en mi canal tenéis todo tipo de contenido para que uséis, tanto en pantalla, contenido de pantalla verde, de música sin derechos de autor. Tenéis también backgrounds con animaciones, bueno, un sinfín de vídeos que podéis aprovechar totalmente gratuitos. Muy bien, si os ha servido, me gustaría que dejarais un like, que os suscribáis y nada, gracias por estar aquí. Hasta ahora.